Espíritus viajeros, os damos la bienvenida y os invitamos a uniros a esta caravana espiritual. Recorreremos los áridos desiertos de nuestro egoísmo personal. Navegaremos sobre las aguas de los mares y océanos creados por nuestras emociones. Caminaremos por los fértiles valles de nuestro despertar espiritual. Iniciaremos el ascenso a la montaña sagrada, la morada de nuestro espíritu. Espíritu viajero, si sientes la llamada de tu corazón deseoso, únete a nuestra caravana hacia Shambhala con alegría y gozo. Los escribas y fariseos le llevaron una mujer sorprendida en adulterio. La pusieron en medio y le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos mandó en la ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Eso lo decían para tentarle, para tener de qué acusarle. Pero Jesús, inclinándose, se puso a escribir con el dedo en la tierra. Pero como ellos insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo: Aquel de vosotros que esté sin pecado, que le arroje la primera piedra. Ellos, al oír estas palabras, se iban retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, y se quedó solo Jesús con la mujer, que seguía en medio. Incorporándose Jesús, le dijo: Mujer, ¿dónde están? Nadie te ha condenado. Ella respondió: Nadie, Señor. Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno. Vete y en adelante no peques más.
El suceso de la mujer adúltera narrado por el evangelista Juan, en su capítulo 8, versículos 1 al 11, describe el trato vejatorio al que estaba sometida la mujer en la sociedad judía, donde prevalecían la falsa moral y la hipocresía, amparadas en el cumplimiento de la antigua ley de Moisés. Cristo, expresando la verdad del Espíritu, obligó a que los acusadores mirasen en su interior y comprendiesen que no eran dignos de exigir a la mujer pureza, puesto que ellos eran impuros. Por desgracia, esta actitud hipócrita prevalece en la actualidad, en todas las sociedades, y la mujer es menospreciada y utilizada de modo vejatorio por quienes utilizan su posición de poder para afirmar su masculinidad, o bien para hacer del dogma religioso un instrumento con el que imponer a los demás su ignorancia y su poca valía como seres humanos. Espíritus viajeros, queridas almas en evolución, os damos la bienvenida y os invitamos a que os unáis con nosotros a emprender el viaje de esta caravana espiritual hacia Shambhala en la jornada 11ª. Organizan la caravana Paco Ortiz y Loli Bermúdez. Nuestros corazones vibran al sol de la música angelical compuesta por Juan Carlos García y Jesús Aragón. Intentaremos descubrir la verdad con la colaboración de Jesús Jurado y Ana Castro. Saludos, Jesús, Ana, Ana, Jesús. Pues bueno, buenas a todos, a todo el equipo, a vosotros dos, a Ana también. Y, por qué no decir, es una nueva oportunidad, la 11ª, la número 11. Y vamos a continuar con un tema maravilloso, el tema de Cristo, y ya vamos por la tercera parte. Y hoy tocaremos Cristo y las mujeres. Adelante, Ana. Pues sí, un tema, como todo lo que es de Cristo, interesante, que requiere mucha atención, mucho análisis, y esperemos saber discernir adecuadamente. El episodio de la mujer adúltera es una parábola descrita en los evangelios realmente simbólica e interesante, y que además es un episodio que está de plena actualidad. Lo ha estado a lo largo de la historia y esperemos que a partir de ahora no vuelva a ocurrir, o al menos se vaya minimizando el episodio. Intentaremos profundizar en el simbolismo de este pasaje, de esta parábola descrita por los evangelistas. En primer lugar, debemos considerar que Cristo, cuando hablaba de la mujer, evidentemente empleaba un tono simbólico, puesto que Cristo en sus parábolas relaciona a la mujer con el alma humana. Esto cuesta un poco de entender, ¿verdad? Pues yo creo que sí que cuesta un poco de entender, porque seguramente Jesús, cuando compara o hace una analogía de la mujer con el alma humana, se está refiriendo a esa etapa en que el ser humano ignora al alma porque no sabe ni siquiera que existe, pero el alma está ahí actuando mínimamente, porque el vehículo de expresión que tiene la personalidad no está purificada para que el alma se pueda expresar en su grandeza. Pero yo, hablando del tema este, considero que en la época del Antiguo Testamento la humanidad estaba muy poco avanzada, y como en todos los textos sagrados se hablaba a través de la simbología, y vamos a referirnos a lo que hablan de lapidar a la mujer adúltera. ¿Qué es lapidar? Eliminar por cualquier medio lo que nos parece o nos parece maligno, ¿no? Eso es lapidar, eliminar, que es adulterio desde cualquier perspectiva.
adulterar o desvirtuar la esencia de algo. En esta etapa los simbolismos tenían que ser muy drásticos, porque para que los entendieran las mentes de aquella época, no tenían más remedio que ser extremos los simbolismos. Por eso se empleaba lo de lapidar. Sin embargo, yo considero que este pasaje hace una referencia concreta al llamado adulterio que lo comete tanto el hombre como la mujer. ¿Por qué se hace referencia a la mujer? Seguramente porque la mujer, a través de los tiempos, siempre ha sido denostada, marginada, y la mujer cometía adulterio, pero sin embargo el hombre no lo cometía, algo extraño. Se hace una defensa expresa de la mujer para defenderla por parte de Jesús y colocarla en igualdad, lo que todavía tenemos que seguir haciendo, porque a través de los tiempos hemos conseguido cosas, pero no la total igualdad entre hombre y mujer. Para mí la enseñanza principal de este pasaje lo expresa unas palabras: no juzgar. Yo creo que aquí es la enseñanza principal que nos dio Jesús. Si ellos te han perdonado, yo también te perdono. Y no le preguntó ni qué has hecho ni qué has dejado de hacer, nada. Simplemente no juzgar. Es interesante remarcar el tema de la parte femenina de la conciencia. De hecho, podemos hablar de manera arquetípica de que las dos polaridades, masculino o femenino, como solemos denominar los humanos, en el fondo representa dos aspectos de la conciencia humana del alma. La mujer tiene la particularidad añadida de que su vehículo emocional capta mucho mejor el arquetipo de lo que es la conciencia, de lo que es el alma, debido a la sensibilidad, a la capacidad que tiene de emocionarse, a la capacidad que tiene de llevar una nueva vida dentro de su interior. Todo esto la pone en contacto con ese arquetipo que es el alma en evolución. Y evidentemente, la tradición del pueblo judío en esto era muy estricto. No olvidemos que si hemos repasado el Génesis, hemos llegado a ese punto del jardín del Edén, bueno, de que Dios se da cuenta de que el hombre está solo, etcétera, etcétera, que luego en teosofía, en esoterismo, se explica de una manera muy diferente, y se llega a entender lo que era el aspecto femenino en el famoso pecado original, en el famoso nacimiento de la mente, en aquel jardín famoso del paraíso, donde la mujer, la parte intuitiva de la conciencia, le ofrece precisamente ese principio mental. Claro, como esto no se puede entender de otra manera, y como se tiene una mente restrictiva, porque ha sido siempre una religión con unos fundadores, unos pastores muy estrictos, que prácticamente en lugar de permitir que desarrollaran las conciencias, precisamente las lapidaban, es decir, las metían debajo de una lápida, con lo cual las enterraban. Una cosa que se entierra, una cosa que se apedrea, difícilmente se podrá transmutar y difícilmente más aún podremos captar lo que significa. Claro, hemos llegado al momento actual de la evolución, después de miles y miles de años, y resulta que la mujer prácticamente en todas las culturas de la Tierra, puede que no me equivoque si lo digo así, y algunos honrosos grupos de inspiración religiosa en el mundo, ha sido tratada no como un ser de segunda división, francamente como un esclavo, una máquina reproductora y nada más. Adelante. Pues aclarado el núcleo fundamental de la parábola, profundicemos en ciertos detalles. Uno de ellos es el aspecto que menciona que Jesús se puso a escribir con el dedo en la tierra. Esto es muy significativo, puesto que en determinadas jornadas precedentes se ha hecho referencia a que la enseñanza de Cristo, al igual que la de los grandes maestros, se hace por vía oral y no se deja una enseñanza escrita. Por eso, en los libros de la enseñanza del Agni Yoga, escritos por Elena Roerich, se menciona en bastantes ocasiones que Cristo hacía dibujos en el aire
como si expresara símbolos, y era una forma etérea de dejar impresa su enseñanza. Un segundo aspecto es al que ha hecho referencia Ana respecto a lo del juicio. Con gran habilidad y sabiduría, como solamente podía corresponder al gran maestro que él era, al gran iniciado, consiguió que los acusadores y quienes juzgaban la actitud de la mujer mirasen en su interior, y por este motivo se fueron retirando. Y claro, curiosamente, quienes antes se retiraron y cejaron en su propósito de lapidar a la mujer eran los más viejos, eran quienes más tenían que ocultar. Y el tercer aspecto, que realmente encierra gran simbolismo, es cuando Jesús queda a solas con la mujer. Si estamos hablando de que el alma humana es representada en la enseñanza de Cristo por la mujer, el hecho de que Jesús quede a sola con la mujer parece indicar que es ese momento en la que el alma humana, una vez cometido múltiples adulterios, es decir, múltiples errores, o lo que las enseñanzas religiosas consideran pecados, ha llegado a ese proceso de purificación en el que reconoce a la energía crística. Y por eso Jesús, ante ella, le dice: yo no te condeno, vete y no peques más. Y yo creo que las palabras que escribe Jesús en el suelo, pues deben significar que no quería que algo tan importante como perdonar fueran palabras que se las llevara el viento. Y así como habitualmente era la palabra oral la que se utilizaba, en ese momento quiso que se quedara escrito en el suelo. De hecho, como gran iniciado que era, tenía la potestad precisamente de imprimir en los éteres un símbolo que es en el fondo una forma mental muy poderosa, capaz de ir solucionando cuestiones capitales de todos aquellos que estuvieran en el proceso de nacimiento de conciencia crística, todos aquellos que estuvieran revelando el alma a través de su forma de expresión, ese pensamiento, esa forma que él creó, prácticamente les fue de total ayuda. No olvidemos que él, en la parte final de su ministerio, cuando se produce el Jueves Santo famoso, en la oración de Getsemaní, aquella profunda meditación, él entra en comunicación con la casa del Padre. Es decir, es el primer humano que lo ha hecho de una manera prohumano, es el procedente de nuestro planeta, que ha podido realizar ese contacto. Y gracias a él se establece un vínculo directo entre Shambhala, como decía Nicolás Roerich, y el planeta Tierra. Y por ese hilo viene toda la energía crística que la humanidad necesita. Pues bien, la parábola de la mujer adúltera refleja con gran fidelidad el papel que la mujer ocupaba, en este caso concreto, en la sociedad judía, en la era de Piscis. Pero entramos en una nueva era, esta era en la que el ser humano debe despertar su conciencia, la era de Acuario, y en la que se deben de sentar las bases de la instauración del reino predicado por Cristo aquí en la Tierra. Respecto al papel que la mujer debe desempeñar en esta era de Acuario, existe una carta que nos dejó Elena Roerich, de fecha 1 de marzo del año 1929, que es importantísima. En primer lugar, en esta carta, Elena realiza una reflexión sobre la nueva época que se avecina y el papel que la mujer debe desempeñar en ella. La gran época que se aproxima está íntimamente conectada con la creciente influencia de la mujer. Como en los mejores días de la humanidad, la futura época ofrecerá a la mujer su legítimo lugar al lado de su eterno colaborador de viaje y compañero, el hombre. Recuerden que la grandeza del cosmos está construida por el origen dual.
¿Es posible entonces menospreciar a uno de sus elementos? La verdad no debería ser posible, pero los seres humanos aprendemos básicamente a través del error. Prácticamente los errores nos traen consecuencias que en futuras encarnaciones tenemos que solventar. Es curioso que para afirmar el principio masculino de la conciencia humana en encarnación, tengamos las culturas, prácticamente todas las de la Tierra, tengan que recurrir a un arreglo, a una expresión, a una forma de pensar que cuando se analiza un poco, uno se da cuenta que no tiene ninguna razón de ser. No podemos de ninguna manera despreciar, menospreciar, infravalorar el aspecto femenino, porque gracias a ese aspecto, como almas, nos manifestamos más plenamente. Además, los seres humanos de polaridad positiva, masculina, que continuamente desprecian el mundo de la mujer y todo lo que está relacionado con el tema de la mujer, deberían preguntarse por qué están manifestados así y por qué básicamente tienen este pensamiento tan egoísta. Básicamente lo tienen los hombres porque no pueden manifestar todavía ese aspecto femenino de intuición, de amor, de sentimientos, etcétera, etcétera, que la mujer sí que puede expresar con mucha más facilidad. La equidad debe estar en todo, porque la equidad es justicia. Los pares de opuestos, los extremos, tenemos que ir acercándolos para que se unan en el punto medio, el punto de equilibrio. Ahí estamos hablando también de lo masculino y lo femenino. Tenemos que encontrar ese punto de equilibrio. La nueva era la traeremos la propia humanidad con su correcto pensar, correcto hablar y obrar. Y se manifestará en la nueva era el amor. Por lo tanto, la desigualdad entre hombre y mujer van a desaparecer radicalmente, porque donde hay amor no puede haber desigualdad. Esto es lo que ocurrirá en la nueva era, pero a lo largo de la historia ha ocurrido todo lo contrario, tal y como expresa Elena Roerich. Todas las miserias presentes y las que se acercan, así como los cataclismos cósmicos, son el resultado, en gran medida, de la subyugación y humillación de la mujer. A la mujer se la despoja no solamente de iguales derechos, sino que en muchos países se la despoja también de una educación igual a la del hombre. No se le permite expresar sus habilidades en la construcción de la vida social y del gobierno, para lo cual ella es un miembro totalmente capaz por ley y derecho cósmico. Una mujer esclavizada solo puede darle al mundo esclavos. El hombre se humilla a sí mismo cuando humilla a una mujer. Todo lo que represente humillación no está dentro de la ley divina, y la mujer en las distintas culturas y países ha sido menospreciada y humillada, algo muy lejano a la justicia divina. Afortunadamente, la humanidad va avanzando, pero sigue habiendo mucha humillación hacia la mujer y también, por qué no decirlo, hacia los hombres, aunque en menor escala. Esto tiene que desaparecer y, por supuesto, los que pasen a la nueva era no tendrán en sus vidas estas
tremendas diferencias, estas tremendas injusticias. Hemos hecho hincapié en los que pasen a la nueva era, porque efectivamente tenemos que considerar que para pasar a la nueva era son estados evolutivos que hemos tenido que ganarnos previamente. Hay que reconocer que la evolución es muy lenta, y para llegar al estado de discípulo aceptado, iniciado, hay que tener muchas encarnaciones manifestando un exquisito equilibrio entre la parte masculina y la parte femenina. ¿Por qué? Porque las dos son las dos caras de la misma moneda, la conciencia en evolución. Por lo tanto, entendamos que ese aspecto femenino relacionado con el tema de la intuición, con el tema de la sensibilidad, de la captación directa de la verdad, de contacto con el reino dévico, el reino angélico, de contacto con las emociones, con el sentimiento, la capacidad femenina de expresar amor, pero amor de corazón, hay que decir que siempre ha sido muy superior a la que tiene un hombre. Y de hecho, cuando un hombre expresa esas cualidades, en el fondo lo que está expresando es el mismo arquetipo que de una forma natural expresa la mujer. Pero fijémonos que la sabiduría divina y la justicia divina son tan grandes que permiten que encarnación tras encarnación, los hombres, la humanidad, viva alternativamente como hombre y como mujer. Con lo cual, los primeros torpes somos nosotros, que hasta que no hemos sabido de alguna manera que vamos a vivir como hombres y como mujeres en distintas encarnaciones, lo cual entiendo que es el sentido de la justicia manifestándose. Primero, porque todos somos hijos de Dios, no hay elegidos, ni los hombres, ni las mujeres, ni otros grupos selectos. Todos somos sus hijos. Y entonces todos tenemos que vivir las distintas circunstancias para llegar a esa equidad y a esa justicia. Por este motivo, el humillar a una mujer es, sin duda alguna, un acto totalmente irreflexivo. La mujer tendrá un papel importantísimo en la nueva era, pero solo a cambio de una condición: debe espiritualizarse. En las manos de la mujer yace la salvación de la humanidad y de nuestro planeta. La mujer debe darse cuenta de su importancia, de la gran misión de la madre del mundo. Ella debería prepararse para tomar la responsabilidad de manejar el destino de la humanidad. La madre, la que da la vida, tiene todo el derecho para dirigir el destino de sus hijos. La voz de la mujer, de la madre, debería ser escuchada por los líderes de la humanidad. La madre inspira los primeros pensamientos conscientes de su hijo. Ella dirige y determina la calidad de todas sus aspiraciones y habilidades. Pero la madre que no posee pensamientos de cultura solo puede inspirar bajas expresiones de la naturaleza humana. La verdadera cultura del pensamiento es desarrollada por la cultura del corazón y del espíritu. Por lo tanto, mientras se esfuerza hacia el conocimiento, que recuerde la mujer la fuente de la luz y a los líderes del espíritu, aquellas mentes grandiosas que verdaderamente crearon la conciencia de la humanidad. Pues efectivamente a la mujer le ha sido entregado un gran don y responsabilidad, que es la maternidad, que permite la encarnación de las almas para poder continuar su proceso evolutivo. Quizás eso lo pensamos muy poco. Y muy difícilmente los seres humanos, cuando vamos a traer un hijo al mundo, pensamos que vamos a traer un alma
un alma hermana que tiene que terminar su evolución. Pero realmente es eso lo que estamos haciendo, aunque no seamos conscientes. Seguramente no alcanzamos a ver la importancia que tiene esto, pero forma parte de una gran colaboración con el Padre que tiene que ver directamente con la ley de evolución. Esta espiritualización de la mujer, que es el camino a seguir, lógicamente pone en entredicho la actitud que las líderes mundiales actuales, las mujeres que lideran países, organismos económicos, etcétera, etcétera, están teniendo respecto a sus semejantes, puesto que parece que cuando una mujer ocupa un puesto de tal poder, ejerce el poder para realizar más aberraciones de las que realiza el hombre que la ha precedido. De aquí que sea necesario que todos los seres humanos, especialmente las mujeres, profundicen en la espiritualidad para que ese valor interno con el que Dios la ha dotado, la maternidad, puedan expresarla en todas las facetas de la vida humana. Es curioso esto, porque resulta que en el siglo XX hemos tenido, sobre todo en el siglo XX, a través de las democracias, en el pasado hubo grandes emperatrices, grandes reinas, pero en este siglo XX hemos tenido auténticas primeras ministras, jefes de Estado, y curiosamente, a la hora de gobernar, la parte femenina, la parte intuitiva, la parte de corazón, ha quedado muy guardada en un cajón, bajo siete llaves, y prácticamente su comportamiento público ha sido exactamente igual que el del hombre. Esto es algo para reflexionar. También hay que tener en cuenta que hay una parte que la mujer ha recibido una represión tan grande que cuando una mujer, por ejemplo, quiere tener una vida notoria como político, como dirigente nacional, etcétera, etcétera, tiene que demostrar que tiene una capacidad infinitamente superior a la de los hombres. Pues la sociedad entiende que un hombre sí está preparado para muchas cosas, pero desconfía de la preparación interna de las mujeres para desempeñar cargos públicos. Pues Elena Roeri finaliza la carta a la que estamos haciendo referencia con la siguiente reflexión final. La madre, la dadora de vida, la protectora de la vida, dejémosla que se convierta también en la madre, la líder, la toda dadora, la toda receptora. Esto también nos indica que no es solamente una labor de la mujer como madre. Todos tenemos la obligación y el deber de proteger a esa madre dadora de vida y la gran responsabilidad que tiene la mujer, lo cual no está muy bien apreciado porque incluso en la actualidad, cuando va a trabajar una mujer, si está en estado de gestación, pues resulta que a muchas mujeres no se las admite en el trabajo. Entonces hay ignorancia, por supuesto,
porque lo primero que tendríamos que saber es que el papel de la mujer en la vida no solamente a nivel espiritual es fundamental e importantísimo, sino que en la vida pública, en la vida humana, si la mujer no presta esa colaboración, faltan personas que trabajen, que mantengan la nación, que ayuden a los mayores, etcétera, etcétera. Entonces, aquí tenemos que el nivel espiritual carece totalmente de importancia para la mayoría de las personas y no somos capaces de pensar a niveles un poquito más elevados. No solamente ya en el terreno espiritual, que es el que debiera movernos, porque si movemos el aspecto espiritual y lo elevamos a su auténtica categoría, el aspecto humano prácticamente lo estamos cubriendo. Pero si no somos capaces de llegar a ese nivel espiritual, por lo menos humanamente, pensemos con cierta clase y cierta altura. Cristo, como es evidente, era conocedor del papel que en el futuro debía tener la mujer como salvadora de la humanidad. Y por este motivo, durante su vida pública, realizó una labor de apostolado con un grupo de mujeres. Es decir, Cristo no solo creó el grupo de los 12 apóstoles, sino que se rodeó de un núcleo de mujeres que curiosamente eran las que recibían las enseñanzas espirituales más profundas que él transmitió. Por este motivo, tal y como Elena Roeris escribe en el aforismo 152 de su libro Supramundano, Cristo, Jesús, fue muy criticado porque le hablaba a las mujeres, y sin embargo fueron las mujeres las que conservaron su enseñanza. Esto que estamos comentando es realmente importante, pero llegar a este conocimiento no podemos hacerlo mediante las lecturas de los evangelios sinópticos, sino que debemos recurrir a los evangelios apócrifos. Vamos a leer a continuación un capítulo del Evangelio de María, en el que queda muy claro el papel que Cristo tuvo respecto a la enseñanza que transmitió a las mujeres. Pedro dijo: Mariam, hermana, nosotros sabemos que el Salvador te apreciaba más que a las demás mujeres. Danos cuenta de las palabras del Salvador, que recuerdes, que tú conoces y nosotros no, que nosotros no hemos escuchado. Comienza narrando las palabras que Pedro le dirigió a María Magdalena, en las que solicitaba le transmitiese esa enseñanza oculta que Cristo no le había transmitido a los 12 apóstoles. María Magdalena accedió y relató lo que Cristo le había narrado. Una vez que finalizó su relato, María Magdalena, permaneció en silencio. Y entonces comenzaron a hablar los discípulos. El primero que lo hizo fue Andrés, quien se dirigió a sus hermanos en los siguientes términos. Decid lo que os parece acerca de lo que ha dicho. Yo, por mi parte, no creo que el Salvador haya dicho estas cosas. Estas doctrinas son bien extrañas. Pedro respondió a las palabras que había pronunciado Andrés y continuó interrogando al resto de compañeros respecto a lo que creían o interpretaban de esas palabras, en los siguientes términos. ¿Ha hablado con una mujer sin que lo sepamos? Y no manifiestamente, de modo que todos debamos volvernos y escucharla. ¿Es que la ha preferido a nosotros? Es decir, le hizo ver a sus compañeros que María Magdalena no era digna de las palabras que Jesús le había pronunciado, no era digna de la enseñanza que Jesús le había transmitido, sin que ellos además lo supieran.
Es decir, anteponían la masculinidad, ese papel preponderante que el hombre tenía en la sociedad judía, ante la mujer. Claro, María Magdalena, cuando escuchó estas palabras, se echó a llorar y se dirigió a Pedro diciéndole: Pedro, hermano mío, ¿qué piensas? ¿Supones acaso que yo he reflexionado estas cosas por mí misma o que miento respecto al Salvador? La situación debía ser tensa entre todos los apóstoles, tanto hombres como mujeres. Entonces fue Leví quien se levantó y tomó la palabra, recriminando a Pedro en primer lugar su actitud, que era una actitud combativa hacia la mujer, y además que de alguna forma retrataba el carácter de Pedro, al quien acusó de que era excesivamente impulsivo. Y en segundo lugar ensalzó a María Magdalena con las siguientes palabras: Sin embargo, si el Salvador la hizo digna, ¿quién eres tú para rechazarla? Bien cierto es que el Salvador la conoce perfectamente, por esto la amó más que a nosotros. Más bien, pues, avergoncémonos y revistámonos del hombre perfecto. Partamos tal como nos lo ordenó y prediquemos el Evangelio, sin establecer otro precepto ni otra ley fuera de lo que dijo el Salvador. Dichas estas palabras, todos le hicieron caso, se pusieron en camino y comenzaron a anunciar y predicar la palabra de Cristo. ¿Qué os parece este pasaje que acabamos de narrar? Pues yo creo que en estos textos se refleja el gran complejo de superioridad que tenían los hombres respecto a las mujeres, y no podían entender que el maestro hablara con ellas. El maestro ya empezó su testimonio y trabajó para establecer la igualdad entre el hombre y la mujer, pero somos y seguimos siendo muy torpes, y todavía estamos en la tarea y en la creencia de que el hombre es superior, la mujer inferior, o viceversa. Yo creo que en realidad a la conclusión que todos debemos llegar es que todos somos iguales, con unas características distintas que tenemos que desarrollar y que elevar a la espiritualidad, pero que no hay ni mejores ni peores ni diferencias. Lo curioso del caso es que en el relato bíblico de estos evangelios se percibe claramente cuál era el nivel de cultura, de conocimiento, de perspectiva interna del pueblo judío, por extensión de toda la humanidad. Claro, los hombres pensaban que porque estaban al lado del maestro, el maestro les iba a hacer partícipes de ciertas expansiones de conciencia, pero no lo podía hacer porque carecían de ese aspecto intuitivo, amoroso, que es completamente necesario para captar directamente la verdad. Por lo tanto, se enfrentaron con algo que desconocían. Curiosamente, que habían estado tiempo con el maestro, pero hay que decir una cosa: la sabiduría ni la intención ni la intuición se pegan por mimetismo, sino por profunda revolución interna, por profundo proceso alquímico. A mí de este texto, evidentemente, me llama la atención en su conjunto, pero principalmente la parte final, en la que Leví les conmina a que partan tal y como Jesús les ordenó y prediquen el ejemplo, y lo hagan sin establecer otro precepto ni otra ley fuera de lo que dijo el Salvador. Esta última parte es tremendamente reveladora. Y bueno, nos puede dar una pista, aparte de otras muchas partes, de por qué este texto no es considerado un texto oficial por la Iglesia cristiana dominante, ¿no? Pues sí, porque precisamente en las iglesias suele haber grandes diferencias entre la mujer y el hombre, en la propia iglesia. De hecho, la Iglesia Católica todavía no les permite acceder al tema de ser oficial desde la misa. Les permite colaborar, les permite limpiar cuando se inaugura una iglesia, les permite limpiar el altar, la mesa, con todo el procedimiento, el ceremonial del aceite, etcétera, etcétera. Pero el papel de la
de la mujer queda ahí. Ahora se quiere, el actual Papa quiere sacar a flote de nuevo el papel de diaconesa que funcionó en los primeros años del cristianismo, de una mujer casi casi sacerdote, llevando todo el tema de la cuestión social de la parroquia. Claro, pero es que esto estaría ligado entonces a lo que hacen las iglesias protestantes, que el sacerdote se encarga de una parte y la mujer del sacerdote se encarga de la parte social, de ese contacto con la feligresía. El día que la Iglesia Católica reconozca que necesita a la mujer como sacerdotisa, como oficiante de la misa, no para dar simplemente la comunión, sino con la capacidad de consagrar, la Iglesia Católica habrá entrado en una nueva dinámica. Y lo digo porque, francamente, cada vez hay menos voluntarios para presentarse al puesto de ser ordenados como futuros sacerdotes. Sin embargo, hay muchas mujeres que estarían dispuestas, dentro de la misma Iglesia, a ser ordenadas sacerdotisas. Y eso es muy importante que se tenga en cuenta, porque no hay diferencia entre el papel que puede ejercer un sacerdote masculino o un sacerdote femenino. Vamos a hablar en estos términos. Si a alguien le quedan dudas del papel que la mujer representó para Cristo, es el propio Cristo quien zanja la posible discusión o el posible dilema. Y lo hizo precisamente una vez resucitado, porque tal y como narra el evangelista Mateo en su capítulo 28, versículo 9, Cristo se le apareció a las mujeres santas, les salió a su encuentro y les dijo: Dios os guarde. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Es decir, Cristo, una vez resucitado, se apareció en primer lugar a las mujeres, a su núcleo apostólico de naturaleza femenina, en lugar de a los 12 apóstoles. Es que quien estaba predestinado a captar de manera interna, subjetiva, intuitiva, el proceso de la resurrección, este ejemplo místico alquímico tan maravilloso, es precisamente la mujer, porque representa muchísimo mejor el arquetipo del alma que no el hombre. Ellos representarían en este papel la mente concreta y la mujer representaría la mente intuitiva. Claro, la mente concreta se aviene a razones. Por eso antes los diálogos anteriores, cómo el maestro iba a perder el tiempo hablando con una mujer y no con nosotros, que somos más fuertes, más valientes, etcétera, etcétera. Todos los tópicos habidos y para ver. Por eso es curioso que cuando hablemos de la mujer entendamos, hagamos una analogía con el tema de la intuición, porque está muy ligado un arquetipo con el otro. Has hecho referencia, Jesús, hace poco al papel que dentro de la Iglesia no se le ha dado a la mujer. Pero además debemos realizar una pequeña reflexión no solo al papel que no se le da correspondientemente a la mujer, sino a la consideración que de la mujer se ha hecho a lo largo de la historia. Afortunadamente parece ser que va cambiando respecto a la mujer, puesto que poco más o menos se la ha sido considerada como objeto de lujuria, como objeto de pecado. Y claro, esto da lugar a perversiones sexuales, da lugar a un mal entendimiento de la sexualidad, da lugar a que los votos que se realizan dentro de la Iglesia, tanto del celibato como del monacato, contribuyan a esta degradación. Da lugar a que por parte de los creyentes durante muchos siglos se haya establecido el hábito de la mortificación de la carne, etcétera, etcétera. El tema del celibato, el tema de que la mujer es poco menos sinónimo de pecado, tiene que ver básicamente en que la conciencia humana, para llegar realmente al mundo del corazón, tiene que vivir el infierno claro de lo que es los chakras inferiores o la conciencia focalizada por debajo del diafragma, es decir, plexo solar, centro sacro, centro básico,
todo el mundo de la forma con todos los deseos. No olvidemos que para alcanzar la estatura del alma, hemos estado durante muchas vidas deseando. Y el deseo nos encadena precisamente a situaciones donde la búsqueda de la polaridad complementaria, hombre-mujer, mujer-hombre, no está revestida del amor y de la sensibilidad y de la grandeza de miras que debería, sino que realmente en esos momentos, durante un periodo muy largo de la evolución de cada uno de nosotros, hemos tenido básicamente un comportamiento plenamente animálico, es decir, hemos sido plenamente instintivos con el tema del sexo. Y eso hay que decir que todavía no se ha borrado de la conciencia humana. Claro, cuando una energía se reprime, incluso argumentando la finalidad maravillosa para algunos de que así se sirve mejor a Dios, hay que decir que no es exactamente así. Hay que decir que a la casa del Padre llegaremos utilizando todas las opciones que el Creador ha manifestado. Ahora, eso sí, hay que vivirlo todo con mesura, con equilibrio, en perfecta armonía. Es que yo creo que a veces nos confundimos porque sabemos que no hay evolución sin involución. No quiere decir que nosotros estemos encantados de involucionar, de descender a la materia, de vivir las pasiones más tórridas, etcétera, etcétera. No. Lo que sí es cierto es que todos los seres humanos, antes de despertar la conciencia, hemos vivido en la materia. Hemos vivido presos de nuestros deseos, de nuestras emociones, de nuestros caprichos, etc. Y en esos caprichos y deseos está la sexualidad. Si nosotros no nos hacemos preguntas, no pensamos esto, ¿qué fin tiene? Porque no podemos pensar que la creación pueda ser un capricho divino. La creación tiene que tener un objetivo. El objetivo no es el placer. Luego tendremos que encontrar las respuestas adecuadas que nos digan hasta qué punto cada deseo, cada emoción debemos, hasta qué punto debemos llevarla, hasta qué punto tenemos que aplicarla a nuestra vida. A medida que evolucionamos, nos vamos dando cuenta que efectivamente todas esas emociones y deseos que a veces nos han traído por la calle de la amargura, porque todo lo que no está dentro de la ley tiene sus consecuencias. Esas consecuencias son karma. Sufrimos a través del karma y entonces nos va haciendo pensar, ¿por qué me pasa esto? Vamos llegando a las respuestas adecuadas y es que nos hemos saltado la ley, el objetivo de cada cosa. Y entonces nos vamos controlando esas emociones y deseos porque sabemos ya que tienen que tener un fin mucho más importante. El fin es llegar al amor, transmutar esos deseos y emociones hasta el amor, pero no el amor humano que lo tiene cualquiera, el amor de la pareja, el amor incluso el de los hijos, que es el más elevado por naturaleza, pero el amor auténtico es el amor divino que abarca la justicia, la igualdad, la comprensión, pero también la ley. Entonces, hasta que no lleguemos a esa respuesta, nos convenzamos de que eso es el objetivo de desarrollar las energías inferiores y transmutarlas en superiores. Entonces estaremos fuera de lo que es el plan divino y del objetivo que tenemos en la vida. Llegar a todas esas respuestas, llegar a ese control, hasta que llegue el momento en que no tengamos ni siquiera que controlar porque hayamos transmutado la materia en espíritu, tenemos un largo recorrido. Y para llegar a ese objetivo que tú estás mencionando, Ana, debemos reflexionar sobre el tipo de relaciones que se establecen entre hombre y mujer, sobre todo relaciones cuando representan proyectos de vida para una parte de la vida o para toda la vida. Hablamos de matrimonios,
las relaciones, los matrimonios, no se deben realizar por interés, cualquiera que sea el tipo de interés, bien sea un interés económico, un interés de carácter sexual, un interés de cualquier otro tipo. Deben ser matrimonios o relaciones que se establezcan por afinidad de las almas. Y claro, llegar a ese punto solo podemos conseguirlo a través de la espiritualidad con mayúsculas. Claro, pero yo entiendo que llegar a ese punto, a lo mejor soy pesimista, pero yo entiendo que hasta que no lleguemos a la nueva era, ¿qué quiere decir? Llegarán a la nueva era conciencias muy evolucionadas, y entonces una conciencia evolucionada pues ya sabe lo que quiere hacer, lo que tiene que hacer, y es pura luz. Entonces yo creo que efectivamente no tendremos ningún problema y los matrimonios serán matrimonios llenos de amor, amor con mayúscula, pero no amor del que te doy para que me des, de lo que sea, de intereses económicos, de intereses sexuales, de intereses de cualquier tipo. Ese no es el amor, y desgraciadamente todavía hoy funcionamos con ese tipo de amor. Es curioso este tema, que da tantísimas y tantísimas reflexiones. De hecho, por matrimonio deberíamos entender comunión de almas. Evidentemente hay una servidumbre por el tema del vehículo físico, del cuerpo físico, y hay una necesidad probablemente entre un hombre y una mujer que se juntan para compartir un proyecto evolutivo de expansión de conciencia, es el significado original del matrimonio, y intentan traer una vida nueva para poder enlazar un asunto kármico, un karma que agotar, un nuevo proyecto de vida y transmitir unos valores determinados. Curiosamente, los humanos se nos enseña esto en el mundo cristiano, pero al mismo tiempo ha existido el tabú, la represión, etcétera, etcétera. Uno de los absurdos más grandes relacionados con el mundo de la mujer, el matrimonio y la represión sexual, es que a la mujer se le ha exigido, y prácticamente todavía hoy en día en muchas culturas se le exige a la mujer plenamente que demuestre su virginidad. No se sabe de ninguna que al hombre se le haya exigido semejante requisito. No se sabe muy bien si es para denigrar o para pretender que la virginidad, como lo entiende el común de los mortales, es un requisito imprescindible para concebir o para manifestar el verdadero amor. En el fondo no deja de ser un tabú que ha hecho muchísimo daño y desgraciadamente sigue haciendo muchísimo daño. Y en resumidas cuentas sigue siendo un menosprecio, una infravaloración. Total. Y mirar a la mujer como un objeto de deseo que no se aplica en absoluto al hombre. Pues este gran amor al que estamos haciendo referencia es descrito por Enela Roerich en su carta de fecha 9 de enero de 1935. Solo el amor revela todos los fuegos escondidos. Así, en el fundamento de cada creación yace la gran atracción, el gran amor. Todo lo que es en el mundo depende del amor y se sostiene por el amor. El amor debe conducir a la elevada comprensión. La gran palabra que seguimos sin entender y menos todavía practicar. Pues ahora ha llegado el momento de hacer una llamada al pasado de nuestra caravana, precisamente. En la jornada número 8 hicimos referencia a que existían en Asia unos manuscritos que hablaban de la vida pública y la vida desconocida del Maestro Jesús, a quien denominaban Isa, los manuscritos de Isa. Precisamente en estos manuscritos se describe un pasaje
en el que Cristo, ya desarrollando su vida pública en Israel, estaba en el punto de mira de los poderosos, de quienes ejercían el poder tanto por parte del pueblo judío como por parte del pueblo romano. El poder romano estaba representado por Pilatos, y fue precisamente Pilatos quien ordenó que espiasen a Jesús. Uno de sus espías, viendo que Jesús hablaba a la muchedumbre, intentó acercarse y en este intento empujó de modo violento a una anciana, de modo que Jesús se percató del incidente y lo utilizó para pronunciar estas bellísimas palabras: todo aquel que no respete a su madre, el ser más sagrado después de su Dios, es indigno del nombre de hijo. Respetad a la mujer, pues ella es la madre del universo, y toda la verdad de la creación divina reposa en ella. Es ella la base de cuanto hay de bueno y hermoso, como ella es también el germen de la vida y la muerte. Ella os da a luz entre sufrimientos. Con el sudor de su frente vigila vuestro crecimiento y hasta su muerte le causáis las más vivas angustias. Bendecidla y adoradla, pues ella es vuestro único amigo y sostén sobre la tierra. Así también amad a vuestras esposas y respetadlas, pues ellas serán madres mañana y así más tarde las abuelas de toda una raza. Sed indulgentes con la mujer. Su amor ennoblece al hombre, endulza su corazón endurecido, doma a la bestia y hace de ella un cordero. La esposa y la madre son tesoros inestimables que Dios os ha concedido. Proteged a vuestra mujer para que ella os pueda proteger, así como a toda la familia. Todo lo que vosotros hagáis por vuestra mujer, por vuestra madre, por una viuda, lo habéis hecho por vuestro Dios. Palabras de verdad pronunciadas con belleza y sabiduría por el gran maestro. No soportaban que Jesús alabase a la mujer y por eso Pilatos mandó que lo espiaran. Y Jesús utilizó estas hermosísimas palabras de que todo aquel que no respete a su madre, el ser más sagrado después de su Dios, es indigno del hombre de hijo. Entiendo que hemos prestado poquísima atención a estas palabras bíblicas. Alabar a la mujer como madre de tantas criaturas, como simiente receptora de todas esas almas que formamos parte del reino de los hombres. Y yo creo que es el momento no de ponerle un altar a la mujer, pero sí de tenerla en cuenta como ese ser digno de tanto respeto, independientemente de que hombres y mujeres a veces no cumplimos en absoluto con la dignidad ni de hombre ni de mujer. De hecho, el maestro, el nazareno, el gran peregrino, tuvo un comportamiento para el pueblo judío respecto a la mujer verdaderamente revolucionario. Su parábola del ministerio público, de poner la otra mejilla, es decir, del perdón, del olvido, de no estar siempre anclado en el pasado, chocó frontalmente con la idea del pueblo judío
de la ley del talión, de la mente concreta, el ojo por ojo, diente por diente, que no era de los judíos, era de los babilónicos, pero que los humanos podemos adoptar hoy en día en nuestros sistemas judiciales de todo el mundo, que en lugar de buscar la reconversión de una conducta de un ser humano en manifestación, lo que se suele hacer es castigar, reprimir, y con el castigo y la reprimenda no vamos a ninguna parte. Y evidentemente las palabras del maestro, por las organizaciones que se declaran cristianas, han sido completamente tergiversados, porque lo que se ve es que sí, tienen un mayor grado de libertad, de aceptación que hace miles de años, pero sin embargo, la curia eclesiástica prácticamente está compuesta por hombres. Y la actitud que tienen todavía hacia el mundo de la mujer y hacia la propia mujer no deja de pasar de la que tiene un padre muy bien intencionado respecto a sus hijas. Anteriormente hicimos referencia al Evangelio de María, en el que se narraba cómo Pedro le pedía a María Magdalena que le contase las enseñanzas que Jesús le había transmitido. Y se reconocía que María Magdalena pues era de alguna forma la compañera preferida por Jesús. Esto es ratificado por el evangelista Felipe en su versículo 32, cuando narra que junto al Señor caminaban continuamente tres Marías, que era la madre María, la hermana de esta y Magdalena, a quien se designa como su compañera. Pero el evangelista Tomás, en el versículo 114, corrobora de alguna forma esto que estamos mencionando y lo hace mediante un pasaje en el que Simón Pedro recrimina de modo casi casi violento a María Magdalena, en el sentido de que se debía de alejar de todos los apóstoles, puesto que las mujeres no son dignas de la vida. Estas son palabras que el evangelista Tomás atribuye precisamente a Simón Pedro. Claro, Jesús escuchó estas palabras y no podía permanecer indiferente, por lo que respondió: mira, yo me encargaré de hacerla macho, de manera que también ella se convierta en un espíritu viviente, idéntico a vosotros los hombres, pues toda mujer que se haga varón entrará en el reino del cielo. Respuesta muy significativa. Pues yo tengo que decir una cosa, que yo este texto no puedo entenderlo espiritualmente. Puedo entender algo que no debemos olvidar nadie, que es que las traducciones de los libros sagrados, bueno, todas, cualquier traducción, pero en este caso concreto, refiriéndonos a los libros sagrados, pueden tergiversar los auténticos textos. Y por eso es tan importante desarrollar nuestra conciencia para que no admitamos nada dicho por quien sea mientras nuestra conciencia desarrollada no lo admita. Yo sinceramente este texto no lo puedo entender desde el punto de vista espiritual. Hay que entender que las traducciones, evidentemente, pues bueno, son las que son. La comprensión externa de los términos es la que es, siempre suele ser trillada, y hay que profundizar siempre y hay que intentar quitar todos los velos posibles. Evidentemente, que la mujer se haga varón, vamos a verlo en una octava superior de la filosofía esotérica. El alma, que es negativa, femenina respecto al espíritu, al final, que el espíritu es positivo, masculino en este caso, pues con la analogía, al final el alma será plenamente positiva porque representará plenamente el arquetipo del espíritu. Es un proceso largo, evidentemente, y a veces hay que entender que las palabras siempre son alegorías. Son una forma esotéricamente muy válida. No olvidemos que uno de los grandes filósofos que ha tenido la humanidad, Sócrates, utilizaba este método, método de la reflexión, este discurso, esto de diálogo socrático, ir incrementando el contenido, el voltaje del de los términos, hasta que se llegaba a un punto en que no se podía aportar nada más, y ahí quedaba. Y cuando lo empezamos a utilizar los grupos de estudio,
vemos que se obtienen auténticos resultados. De todas maneras, cuando un término no se llega a asimilar de momento, es preferible apartarlo, no enrocarse en él, y ya vendrá la luz cuando sea necesario. Porque yo, en esto que has dicho, Jesús, yo entiendo que, claro, efectivamente me has hecho pensar que, hablando de la mujer como femenino y del hombre como masculino, en el sentido puramente espiritual, de masculino el que da el espíritu y receptivo el que recibe, indiscutiblemente el alma recibe del espíritu. Y entonces puede hacer referencia a este texto a que efectivamente la mujer receptiva llegará a ser espíritu, todos llegaremos a ser espíritu. ¿Eso cuándo es? Eso es cuando lleguemos a la cuarta iniciación, en que hayamos transmutado toda la materia en espíritu, que es cuando el alma se retira, porque ya esa intermediación que ha estado ejerciendo entre el espíritu y la materia ya no es necesaria, y no es necesaria porque esa materia la hemos convertido en espíritu. En ese sentido, afortunadamente, yo te agradezco las palabras que has dicho, porque es en lo que me ha hecho pensar. Pues me alegro que se haya aclarado el tema. Ahora analizaremos un texto. A mí realmente me impresionó cuando lo leí, escrito en hojas del jardín del Moria, y es un texto que narra la historia de María Magdalena. Conoces mi estilo de vida. Como por la noche la gente nos conocía y durante el día nos evitaban. Así también a Cristo. Por la noche llegaban y por el día viraban sus rostros. Yo pensé, aquí estoy yo, la más baja, y a la luz del sol la gente se avergüenza de mí. Y también a él, el profeta más exaltado, lo evitan de día. De esta manera, lo más bajo y lo más elevado es igualmente evadido por la gente. Y así decidí buscarlo durante el día y extender mi mano a él. Me vestí con mi mejor vestido y mi collar de esmirna y perfumé mi cabello. Y así fui para decirle a la gente, aquí, a la luz del día, se encuentra lo más bajo y lo más elevado. Y cuando lo vi a él, sentado entre los pescadores y cubierto con una tela de saco, permanecí en el lado opuesto y no pude acercarme. Entre nosotros pasaba a la gente, evadiéndonos por igual. Así fue marcada mi vida, porque él dijo a su más amado discípulo, coge esta pizca de polvo y dásela a esa mujer, para que ella pueda cambiarla por su collar. Verdaderamente, en estas cenizas hay más vida que en sus piedras, porque de las cenizas yo puedo crear piedras, pero de las piedras solo polvo. El resto ya ustedes lo conocen. Él no me condenó, él solo besó mis cadenas y las cadenas de vergüenza se desintegraron como el polvo. Él decidió simplemente. Él nunca vaciló en enviar el objeto más sencillo que marcaría la vida entera de uno. Él tocaba estos envíos como pensamientos bañados en espíritu. Su sendero estaba vacío, porque las personas, al recibir sus regalos, se marchaban apresuradamente y, deseando poner sus manos, él encontraba todo vacío. Luego de que él fuera condenado, las furias de la vergüenza corrieron tras de él y, burlándose, blandieron sus ramas. El precio del ladrón era digno de la muchedumbre. En verdad, él rompió en pedazos las cadenas porque dio conocimientos sin aceptar recompensa.
muy significativo esto que acabamos de leer. Habla de la hipocresía, tanto hacia los aspectos inferiores del ser humano, que tratamos de buscarlo en la oscuridad sin que nadie nos vea, y la hipocresía con carácter espiritual, puesto que teniendo al Maestro delante, a la luz del día, no nos atrevemos a manifestarnos abiertamente ante Él. Pues sí, yo creo que también a mí esto me hace pensar que la verdad generalmente escandaliza. Un verdadero maestro puede escandalizar. ¿Por qué? Porque choca contra todos nuestros espejismos en los que estamos inmersos. Entonces, a Cristo, sus propios discípulos lo negaron. Como a Jesús lo perseguían, ellos a veces decían que no lo conocían siquiera. Entonces, si la verdad nos escandaliza y hasta los que se sienten atraídos por ella evitan manifestarla para no enfrentarse con la masa, con la gran masa que no entiende de verdad, y si solo los espejismos, por eso la verdad no hay otra manera de darla y de compartirla, nada más que exponiendo sin imponer y sin esperar recompensa, porque habrá muchos que nos den la espalda, indiscutiblemente. Hay que decir que el mito de las cenizas es el alma cuando se somete a las pruebas del signo de Escorpio, se enfrenta con la parte oscura, con los miedos, y en lugar de sacar la belleza, esta física, densa, artificiosa, se extrae precisamente la belleza del ave fénix, de un alma que se ha liberado de la atracción terrenal y puede volar libremente. Es muy hermosa esta parábola porque él dice de las cenizas, es decir, del pasado, de lo que queda ya prácticamente nada del pasado, podemos crear un arquetipo nuevo, manifestar lo más elevado. Pero si nuestra conciencia está petrificada, no tendremos más remedio que destrozarla y nacer de nuevo. Realmente el pasaje descrito es de una belleza sin igual. Da una versión distinta de María Magdalena, versión según el texto narrada en primera persona, y además hace alusión a que Cristo percibe la presencia de María Magdalena y es precisamente él quien acude a su llamada. Hace mención igualmente a que la multitud, la muchedumbre que le rodeaba, lo que realmente esperaba de Cristo eran sus talismanes sanadores y no su enseñanza. Por eso recibían los regalos y se marchaban. Pero sobre todo es muy importante lo que se menciona en el último párrafo de la narración, que él rompió en pedazos las cadenas porque dio conocimientos sin aceptar recompensa. Es un ejemplo evidente de lo que seguimos haciendo ahora. Pedimos, 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 pero hacemos muy poco. Pedimos milagros, pedimos curarnos, pedimos que se nos solucionen todos los problemas, pero nuestra parte de trabajo, ¿qué hacemos de nuestra parte de trabajo? Hay que entender que si uno acepta una recompensa por la utilización de un don del espíritu, del alma, lo que está estableciendo es una serie de anillos, de cadenas, que al final van a ahogar la propia alma. Cuando uno quiere realmente servir, el cumplir el propósito interno, no puede haber nada de mercadeo con ello. Tiene que ser algo espontáneo, natural. Y además se sabe que estas cualidades, estos poderes del alma, cuando se antepone el beneficio económico, acaban desapareciendo. Por eso, algunos sanadores, algunos seres que han tenido ciertas cualidades como clarividencia, clarividencia, etcétera, etcétera, los han perdido y han caído en una etapa de superchería al final de sus vidas, en algunos casos escandalosa.
Pues para finalizar el tema de María Magdalena y finalizar al mismo tiempo la jornada que emprendimos al amanecer, trataremos el espinoso tema del posible matrimonio entre Jesús y María Magdalena. Digo espinoso porque es un tema realmente peliagudo, ¿no? Entonces, para tratarlo, pues bueno, intentaremos encontrar argumentos a favor y argumentos en contra. ¿Qué posibles argumentos a favor del matrimonio entre Jesús y María Magdalena pueden existir? Para mí es un matrimonio místico, es una unión de almas y no algo parecido a lo que entendemos en la vida civil por matrimonio. Hay casos en el planeta Tierra de hombre y mujer, mujer, hombre, que han llevado una vida juntos por las razones que sea y en las cuales pues no ha habido descendencia, o si la vida ha sido la justa, pero el tema del sexo se vive de una manera diferente. Pero esto ya es según el nivel de cada uno y según el grado de desarrollo de cada uno. El matrimonio no es negativo, ni mucho menos, pero aquí estamos hablando de un gran ser. Evidentemente hay que recordar que la tradición oriental, cuando nos habla del Buda, la famosa encarnación que fue conocida como la del príncipe Siddhartha, este ser tuvo un hijo, Rahula. Hay que entender que tampoco es ningún problema. Ahora bien, si tenemos prejuicios con respecto al matrimonio, pensemos qué prejuicio tenemos más con respecto a la manifestación del alma. No hay nada que se oponga a que existiera una auténtica unión de almas, pero no olvidemos que el maestro tuvo esa unión de almas con muchos de sus discípulos. Por lo tanto, quitemos aquí el sexo. Es que efectivamente un gran ser ha transmutado ya los deseos y los ha transmutado en amor. Luego, no necesita el sexo. Sí puede necesitar, o incluso no puede, lo necesita, la unión de las almas, porque somos unidad. Y en eso debemos estar trabajando para que se manifieste esa unidad. Pero en absoluto va a necesitar el sexo, porque esos deseos ya están transmutados. De lo que se deduce que las teorías o las posibles teorías que hablan o elucubran sobre la posible descendencia de Cristo, de Jesús y María Magdalena, no vamos a decir que no sean ciertas, pero espiritualmente no tienen demasiado sentido. Es que es una clave esotérica. Nos podemos llamar todos hijos de Cristo en la medida en que desarrollamos la conciencia crística en nuestro corazón. Pues bien, llegado este momento, estamos a los pies de una nueva montaña que intentaremos ascender en jornadas futuras. Ya llevamos andado, creo que gran recorrido, del que haremos un pequeño resumen o una pequeña reflexión en la próxima jornada, aprovechando el aniversario del programa número 12. Y llegado este momento, lógicamente, os agradecemos nuevamente vuestra participación, vuestros conocimientos, y os invitamos a realizar una última reflexión. Me apunto. Apuntada estás. Pues yo voy a hacer hincapié en el mensaje de Jesús que hace referencia a la unidad. Mi Padre y vuestro Padre. Mi Dios y vuestro Dios. Algo importantísimo cuando lo entendamos y seamos valientes para conducirnos y establecer en la tierra el amor y la fraternidad. Los seres humanos vamos de la multidiversidad a la síntesis. Y en este camino hemos de aprender algo tan maravilloso, complejo y difícil de obtener como el equilibrio y la armonía dentro de la diversidad, dentro de la búsqueda continua de la polaridad. La vivencia de la polaridad de la parte femenina desde el aspecto de la conciencia crística implica tener un corazón muy amplio
y dejar de lado siempre la forma. En el momento que nos olvidemos lo que físicamente indica una mujer o un hombre, ese día, la humanidad probablemente será un auténtico paraíso. Pues yo recuerdo una vez más que la mujer tiene que darse cuenta que necesita prepararse y despertar a la verdadera espiritualidad, porque de ello depende que el mundo cambie. La evolución está en manos de nosotras y lo tenemos que hacer bien. Y para ello no solo es importante prepararse a nivel cultural, que es muy importante para andar en este mundo, sino que también nos tenemos que preparar a nivel evolutivo espiritual. Depende de nosotras y de nuestro crecimiento que todo cambie en el mundo. Si Cristo transmitió sus principales enseñanzas de modo oculto a las mujeres, ¿quién somos nosotros para denigrar a la mujer? Si en próximas encarnaciones posiblemente nazcamos como mujeres, apliquemos a nuestras vidas el conocimiento espiritual, tratemos de perfeccionarnos, y haciendo esto iremos propiciando que Cristo se vaya manifestando en nuestra alma. Esa mujer a la que simbólicamente en tantas ocasiones hizo referencia durante su vida pública. Hermanos expedicionarios, espíritus viajeros, almas en evolución, para que no quede ningún tipo de duda sobre todo lo que hemos estado desarrollando a lo largo de la jornada respecto a la importancia que Cristo dio a la mujer y a cómo realizó con un grupo de mujeres una labor de apostolado que estuvo incluso por encima de la que realizó con los hombres, nos apoyaremos en el texto del Evangelio de San Juan, capítulo 20, aforismos 11 al 18, que una vez escuchado con el corazón, pondrá el colofón a todo lo que hemos debatido y expuesto durante la presente jornada. Estaba María fuera, junto al sepulcro, llorando. Y mientras lloraba, se inclinó hacia el sepulcro y vio dos ángeles de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Ellos le dijeron: «Mujer, ¿por qué lloras?». Ella le respondió: «Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto». Dicho esto, se volvió y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?». Ella, pensando que era el encargado del huerto, le dijo: «Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo me lo llevaré». Jesús le dijo: «María». Ella se volvió y le dijo en hebreo: «Rabuní», que quiere decir maestro. Le dijo Jesús: «No me toques, que todavía no he subido al Padre, pero vete donde mis hermanos y diles que subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios». Fue María Magdalena y le dijo a los discípulos que había visto al Señor y que había dicho estas palabras.